Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio de Noticias al Día, en donde le damos a conocer aquella información relacionada a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito y entre los cuales, pues bueno, nosotros pues ahí les vamos dando a conocer también información diversa dentro de nuestras redes sociales, en donde nos encuentra como Garco Producciones, principalmente dentro de lo que es YouTube y Facebook, en donde también podrá conocer una información mucho más amplia dentro de aquella zona, dentro de lo regional, lo estatal y lo nacional, incluso también dentro de lo internacional, dentro pues de lo que tenga que ver con nuestro país. En nuestra primera nota, la Comisión de Asuntos Metropolitanos busca que municipios conurbados homologuen reglamento de áreas verdes. El presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, Edson Armando Cortés Contreras, informó que los ayuntamientos de San Pedro, Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Xóxtla y Puebla acordaron, perdón, homologar reglamentos, entre ellos que los desarrolladores cumplan con la donación de áreas verdes, todo en pro del medio ambiente, así como garantizar a los ciudadanos en sus zonas conurbadas un plan de movilidad integral, lo cual tiene como meta que los cabildos aprueben lo mismo entre el 9 y 10 de mayo, no sin antes llevar a cabo un inventario de cómo se encuentra la situación para posteriormente entregarlo al Congreso del Estado y los diputados aprueben otorgar facultades a los ayuntamientos. En otro de los temas, también ya dentro de lo que es el municipio de Coronango, concretamente continúan realizando filtro de seguridad pasajero seguro, con el objetivo de salvaguardar los bienes y la integridad de los usuarios del transporte público en Santa María Coronango. El Cuerpo de Seguridad Pública continúa realizando acciones de seguridad de guardia estacionaria en paraderos de transporte público de la demarcación, así como de implementar el filtro denominado pasajero seguro en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la planta Volkswagen, inspeccionando a pasajeros que diariamente utilizan las diferentes rutas del transporte público, como la ruta 72A, la 65, la 30A, amarillos de Xóxtla, super rápidos y verdes premium, para una mayor tranquilidad de trabajadores y usuarios de dichas rutas. Cambiando de información, yéndonos a otro tema, incendio forestal en Nealtican dejó afectaciones menores, reportó Protección Civil Estatal. La Coordinación General de Protección Civil Estatal informó que los incendios forestales en el territorio poblano han disminuido de manera significativa, en gran medida por el cambio en las condiciones del clima, que han favorecido lluvias en varios puntos del estado, por lo que en los últimos días de esta semana se registraron solo 3 siniestros activos, pero controlados, además de uno liquidado, pues Protección Civil Estatal, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, detalló que el fuego liquidado en las últimas horas fue en San Buenaventura, en Nealtican, en el paraje Los Potreros, con afectaciones menores en arbustos y pastizales, ante lo cual exhortaron a la población en general a extremar precauciones para evitar el surgimiento de fuego, que se atribuye principalmente a la actividad humana, así como a reportar al 911 cualquier situación de incendio forestal. En otro de los temas, dentro de lo que es esta emisión de este miércoles ya 8 de mayo, festejan 10 de mayo en Nealtican con servicios gratuitos, con diferentes actividades y servicios completamente gratuitos. Desde el 8 y hasta el 10 de mayo estarán festejando a las mamás de San Buenaventura en Nealtican con motivo del Día de las Madres, en donde este jueves podrán recibir un masaje relajante desde las 9 y hasta las 5 de la tarde en la UBR, agendando previamente su cita, o a las 6 de la tarde participar en la actividad de zumba que se realizará en la estancia de día, mientras que ya el 10 de mayo, de 9 a 2 de la tarde, podrán acudir al kiosco de la localidad para realizarse algún corte de cabello, peinado, maquillaje, depilación de ceja o esmalte de uñas. Para mayor información pueden llamar al 27-806-79. Así es que no se olviden, no se pierdan de estas actividades, de estos servicios gratuitos por allá en Nealtican. Por otro lado, detienen Juan Cebonilla, presunto asaltante de transporte público. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Juan Cebonilla dio a conocer este miércoles que, gracias a la denuncia realizada a los números de emergencia del municipio y a la rápida intervención y reacción de elementos de seguridad,
se logró la captura y puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado de un masculino que presuntamente se dedicaba a delinquir a bordo de unidades del transporte público en la demarcación. Asimismo, exhortaron a seguir denunciando cualquier hecho que atente contra la integridad o bienes de las familias del municipio. Y bueno, pues ahí parte o esta imagen del presunto delincuente que fue asegurado por elementos de seguridad de aquel municipio. En otro de los temas se encuentra Tlaltenango, Chautzingo y Teocalcingo entre los principales productores de rosa en el estado. De acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la SIAP, a través del Atlas Agroalimentario 2019, es el tercer productor nacional de rosas al haber generado 635.123 gruesas, solo detrás del Estado de México y Morelos, quienes produjeron en el mismo periodo 6.462.494 y 647.751 gruesas, respectivamente. Y es que Puebla destina una superficie de 412.2 hectáreas para el cultivo de esta flor, siendo los municipios de Chautzingo, San Salvador el Verde, Atlixco, San Felipe Teocalcingo, Huaquechula, San Pedro Tlaltenango y Zacatlán los principales productores. Asimismo, la CIEP resaltó que con la producción nacional de rosas se podría obsequiar una docena de estas a 280.000 mujeres todos los días durante todo un año. Así es que, bueno, pues ahí esta actividad que principalmente se realiza dentro de estos municipios que le acabo de mencionar y pues ya dentro de lo que es próximos días de esta fecha del 10 de mayo que se celebra en todo el país. En otra de las notas, inicia Cruz Roja Delegación Huejotzingo Colecta Nacional 2019. Este martes el titular de la Cruz Roja Delegación Huejotzingo, René de la Rosa Paredes, acompañado por autoridades municipales que dirige Angélica Alvarado Juárez, dieron inicio a la colecta nacional 2019 bajo el lema La Cruz Roja te llama. Esto tiene la finalidad de que conozca a la gente que la Cruz Roja es una institución humanitaria, una institución dándole servicio a un ser humano cuando más lo necesita. En el momento en que la Cruz Roja es solicitada, seguramente es porque alguien está en problemas. Pero este evento nos da pauta para iniciar una colecta en donde necesitamos del apoyo de todos ustedes. Cada uno de los que me escuchan, me gustaría que sirviera como un promotor de la Cruz Roja. La Cruz Roja solamente es posible entenderla con la participación de cada uno de los ciudadanos. Por su parte, Alvarado Juárez hizo extensa la invitación para sumarse a esta noble labor de la Cruz Roja. De alguna manera sabemos que Cruz Roja se alimenta no solamente de la participación de los ciudadanos, sino también, como bien lo decía el doctor René, de muchos voluntarios. Es por eso que invitamos no solamente a las niñas, a los jóvenes, a las señoras, a los señores, a que se sumen a la labor que hace Cruz Roja. Hemos estado platicando el doctor René y yo sobre el tema de los juventinos, que si bien en otros municipios, en otras partes del país, ha funcionado mucho la labor de los jóvenes dentro de Cruz Roja, le pedimos y hacemos esta invitación a todos los jóvenes del municipio a que se sumen a esta labor. También abrimos este tema a las damas voluntarias, que hay mucha gente que participa aquí en el municipio, que se sumen a esta labor de Cruz Roja. En otro de los temas, festejarán a las mamás en Huejotzingo este 9 de mayo, este jueves a partir de las 14:30 horas. Todas las mamás del municipio podrán festejar su día con una serie de actividades musicales y culturales, entre ellas la actuación del coro municipal de Huejotzingo, un popurrí de mariachi, la presentación de la banda sinfónica infantil y juvenil también del municipio, para finalizar con la actuación de la compañía de danza folclórica México en la Piel,
las cuales estarán realizando en la explanada Fray Juan de Alameda, en donde además habrá muchas otras sorpresas para festejar su día, como cada año se realiza prácticamente en todo nuestro país. Así es que todas las mamás del municipio, de sus juntas auxiliares, no duden en de festejar su día este jueves 9 de mayo a partir de las 2:30 de la tarde en la explanada municipal Fray Juan de Alameda. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión, en esta mitad de semana, miércoles ya 8 de mayo del 2019. Y bueno, para concluir, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde nos encuentran como Garco Producciones, dentro de YouTube y Facebook, y por supuesto cada una de nuestras emisiones alrededor de las 9 de la noche, los lunes, miércoles y viernes. Pásenlo muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.